interesante para los que desde nuestras trincheras, en este caso periodística, yo estaba todavía en Chicago, recuerdo cuando a Nestora le fincan acusaciones falsas, termina en la cárcel, y desde nuestra trinchera decíamos que liberaran a Nestora, libertad para Nestora. Va a ser muy interesante ver reflejado en pantalla mucha de esa lucha. Por cierto, ¿has logrado perdonar? ¿Has logrado cerrar esas heridas, senadora? Pienso en Isabel Miranda de Wallace, pienso en todas estas personas que de muy mala fe buscaban refundirte, decía mi nana, que en paz descanse, de por vida, si se pudiera, en prisión. Mira, como te dije hace rato, yo de verdad crecí con la religión católica, yo soy muy creyente en Dios y yo soy muy feliz, Vicente. La vida me ha regalado tantas cosas lindas, tengo 5 nietos, tengo 3 hijas, tengo una vida maravillosa con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con todo. ¿Cómo puede ser posible que yo viva amargada por alguien? Porque yo no pueda perdonar. No, yo siempre lo tomé como una escuela, como algo que tenía que pasar para poder yo seguir ayudando, para poder tener una experiencia más. Para mí fue escuela. Y no, créeme que no. De verdad te lo digo sinceramente. Y yo soy gente que habla que dice las cosas como son. No, mira, cada quien tiene sus propias amarguras y sus propios demonios. Yo vivo mi vida, yo traté de ponerlo en un lugar de la cárcel, no me traje nada. Todo se quedó allá. Y aquí, afuera, he recuperado mi vida. Tengo, de verdad, una vida muy, muy feliz, muy alegre. Hijo, por tanto que luchar, tanto que hacer. Y como digo, un día me dijo un obispo, trabajemos para limpiar tu nombre. Y yo le dije, no necesito limpiar mi nombre es limpio. La gente que quiera creer, que crea lo que quiera, a mí no me interesa, soy yo. Y a mí no van a venir aquí a mi cara a decirme, así como nunca me dieron la cara, como nunca nadie se fue a parar a un juzgado para decirme en mi cara que yo había hecho algo malo, así nunca se van a parar a decirme enfrente, en mi cara, que yo les hice un daño. Y sí, y esa es mi convicción, o sea, no necesito nada más que creer en eso. Yo creo en quién soy, creo en lo que hago y voy a seguir luchando, voy a seguir para adelante. O sea, no, cada quien, mira, la conciencia de cada uno nos persigue día a día. O sea, todos los días, yo creo en el karma. Y mira, tan es así que estoy en el Senado de la República, hoy hablándote desde la oficina del Senado de la República, aquí haciendo lo que me gusta, trabajando por los derechos humanos, y vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir hablándole de frente a la gente y vamos a convencer a la gente con acciones. ¿Dónde has escuchado, Vicente, que una persona secuestre a alguien y que diga, oye, soy Nestora Salgado, soy fulano de tal, tengo secuestrado a tu familiar, dame 5,000 pesos? ¿Dónde lo has oído? O sea, ¿quién puede creer eso? Entonces,